tardes, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, según de donde estés. Te mando un gran abrazo, primero que nada, esperando que estés bien. Y voy a seguir con una reflexión pequeña de Jorge Bucay, y que tiene que ver con el hecho de ser libres e independientes, algo que todos los seres humanos siempre estamos tratando de conseguir, ¿no? Libertad individual, independencia, bueno, y así dice la frase, a ver qué les parece a ustedes. ¿Por qué es imposible la independencia? Porque para ser independiente habría que ser autosuficiente, y nadie lo es del todo. Nadie puede prescindir de los demás en forma permanente. Necesitamos de los otros irremediablemente de muchas y diferentes maneras. Y aunque no queramos, necesitamos de otras personas para seguir en la vida o simplemente para alcanzar objetivos. La vida se experimenta a través de los lazos con otras personas. Entonces, por más que queramos ser libres e independientes, siempre tenemos a alguien a quien necesitamos por alguna razón. El ser humano no alcanzará nunca, nunca la independencia total. Podemos alcanzar independencia en ciertas cosas, cada uno dependiendo de lo que más ponga énfasis, incluso tratando de ser autosuficientes en la vida, como por ejemplo, muchas veces lo he fomentado y trato de practicarlo. El autosustento, el que puede, que plante su comida, no todos pueden, bueno, el que puede vivir de trabajos, que un servicio o algo que uno, oficio, que algo que uno sepa hacer, para tratar de ser independiente y no depender de patrones u otras cosas. Sin embargo, aún así siempre va a haber un momento en el que necesitamos de algo, de alguien, porque hay cosas que solos no las podemos hacer. En algún momento vamos a necesitar ayuda de otra persona. O sea, podemos ser relativamente libres e independientes de algunas cosas, pero totalmente el ser humano jamás lo será. Y eso es así porque todo está hecho para que dependamos todos de todos, por una situación de evolución en la que la evolución misma tiene que ver con cómo nos comportamos con los demás, incluso desde nuestra individualidad. Tampoco es la fantasía esa de que si yo estoy solo y me arreglo solo, lo que yo hago no afecta a los demás. No es verdad. Está esa gran red mundial por la cual las energías se transmiten, conciencia colectiva. Y todo lo que hacemos aún en soledad afecta, para bien o para mal, al resto. Entonces, la mejor conciencia, mayor y más elevada conciencia que el ser humano puede tener, es entender que puede ser individual, sí, en muchas cosas que quiere, pero nunca lo será del todo, y que cada acto que cometa va a tener influencia en los demás, así esté solito en el medio de una isla. Y que de la misma manera los demás nos afectan también, ¿no? El día que el ser humano entienda que por más individual que seamos, somos parte de un todo, y actuemos con respecto a eso, es el día en que el mundo realmente va a mejorar. Me gustaría escuchar opiniones, es que leerlas, mejor dicho. Los dejo por aquí, bendiciones, sigan disfrutando de este videito, de lugares tan lindos, tan amenos, donde se puede vivir tan en contacto con la naturaleza, tan en paz. Bendiciones para todos, nos vemos en la próxima.